Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en DEF TV. Y este domingo vamos a hablar de la India, un país que a veces desconocemos, este segundo país más poblado de la Tierra y un gigante agazapado, como dimos en llamarlo. Vamos ahora a la apertura de nuestro programa y enseguida estamos hablando de la India. Y en esta primera parte del programa tenemos el gusto de contar con una de las personas que más sabe sobre la India, el embajador Gerardo Viritos. Muchas gracias por acompañarnos. Él estuvo destinado en ese país durante 6 años como representante de nuestro país, entre otros destinos también, pero conoce muy bien la región. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto acompañarlos. Bueno, lo vamos a molestar precisamente para que nos cuente desde el punto de vista de su conocimiento, pero también desde el punto de vista humano, la experiencia que significa estar en un país como la India. Lo voy a invitar a usted y a nuestros televidentes primero a ver un informe introductorio y enseguida estamos con el embajador. La República Democrática de la India vivió una expansión económica inigualable durante los últimos 15 años. Con un promedio del 8% anual, es la segunda economía con mayor crecimiento del mundo detrás de la de China. Miles son multimillonarios y la clase media está conformada por alrededor de 300 millones de personas. Pero la desigualdad continúa siendo un grave problema en una sociedad de consumo donde 220 millones de indios viven con menos de un dólar por día. This is a 2-year-old child and look at the weight of this child. He's a very, very small underweight child. He's irritated. He doesn't want anybody to look at him. His eyes are closed. His eyes are closed. He doesn't even want to look into the sun. And he's crying on the top of his voice. El desarrollo indio incluso le permite mantenerse al margen de la crisis económica que golpea al mundo, porque proyecta un crecimiento apenas menor con respecto al año pasado. Sus deudas con la sociedad son visibles en otros aspectos. La historia de la India es ancestral y algunas de sus costumbres actuales todavía se rigen por preceptos de hace miles de años. En pleno siglo XXI, la población india se sigue dividiendo en castas. For thousands of years in rural India, the Hindu caste system has operated much like apartheid. Originally based on occupation, the Brahmin or priestly class is at the top of the caste ladder. Not even on the bottom rung are the untouchables, who do the lowliest and dirtiest work. Más de 160 millones de personas, la sexta parte de la población de la India, sigue soportando el peso de un sistema de castas existente desde hace 2000 años y promulgado por la teología hindú, que encierra a las personas en un rol inmutable determinado por su nacimiento. Aunque el término intocables fue abolido en 1950 por la Constitución de la India, los Dalits, o personas oprimidas, como se les llama actualmente, siguen siendo discriminados. Se les niega el acceso a la propiedad de la tierra, trabajan en condiciones degradantes y no pueden relacionarse con ninguna persona de una casta superior. Hundreds of villages have been butchered by a private upper caste army. They're being killed not for what they've done, but for who they are. India's untouchables, the lowest of the low in this country's centuries-old caste system. ये हैं बराबर तो चलो छोटी बड़ी क्यों हैं
En orden de precedencia, los brahmanes son los sacerdotes y maestros, los kshatriyas, los nobles y guerreros, los vaishyas, los mercaderes y negociantes, y los shudras, los campesinos, obreros y artesanos. Los intocables pertenecen a una quinta categoría al margen del sistema de castas, porque las labores que se les encomendaban eran demasiado impuras ritualmente como para incluirlos en esa escala. En un país donde la miseria golpea a millones de personas, una comida puede ser rechazada si fue preparada o tocada por alguien de una casta inferior. They're the untouchables, the impure, the outcasts. That's why they do the work predestined by their caste. They clean excrement, human and animal. En DEF TV conocimos la historia de Indra Nooyi, una mujer india, presidenta y directora ejecutiva de PepsiCo, empresa multinacional con ventas por 39 billones de dólares al año. La revista Fortune consideró a Nooyi como la ejecutiva más poderosa del mundo. Pero la India también tiene lugar para una violenta discriminación contra las mujeres. Una familia en mala situación económica puede aceptar la dote o pago por parte de un hombre para arreglar un casamiento. Las mujeres de castas inferiores sufren con frecuencia el abuso de las castas más altas. Cada 60 minutos, dos de ellas son víctimas de violación. Y la brutalidad también comienza casi desde el momento de la gestación. La preferencia social por los hombres lleva a muchas familias al aborto selectivo de las mujeres. Desde 1996 existe una ley que prohíbe las pruebas de determinación de sexo en las ecografías. ¿Qué? నీకు ఒకవేళ డబ్బులుండి ఆడపిల్లని ఏం చేసి ఉండేదాన్ని అభాషన్ చేయించుకున్నాను అభాష ఆడపిల్లగా నేనే కష్టపడుతున్నానే తను మళ్ళా ఆడపిల్లగా భవిష్యత్తుగా మళ్ళా ముందుకు వచ్చి ఆడపిల్ల ఇంకా ఎన్ని కష్టాలు పడాల్సింది వస్తుందో ఏమో అనేది చాలా దిగులుగా ఉంది ఆర్తీ హోమ్ కాదమ్మా ఆర్తీ హోమ్ తల్లులు ఉన్నావు నువ్వు తల్లు ఉన్నావు కదా నీకు తల్లి నువ్వు ఉన్నావు కదా నువ్వు ఉన్నావు కదా నీకు బిడ్డ ఉంది కదా ఇంకొక నెల ఉంది కదా నెల 9వ నెల అయిపోయింది ఇంకొక నెల 5 వారాలు సో ఇంకా 5 వారాలు పుట్టిన తర్వాత ఏమి పాపలు ఏం చేయవు కదా నువ్వు ఫీడ్ చేస్తావు కదా బేబీని పాపని నువ్వే పాలు ఇల్లు ఇస్తావు కదా ఇంకా బాగా చూసుకుంటావా ఆడపిల్ల అయినా కూడా ఏంటి ఏం అట్లా అట్లా చెప్పు అట్లా అట్లా చూసుకుంటావు కదా బాగా